pese a que en la semana se habló de que las transferencias de Cristian Traverso y Marcelo Salas están prácticamente seguros, la situación se ha revertido. El central argentino congeló las conversaciones y Marcelo Salas tiene que definir su situación económica. Las negociaciones se fueron, creo que para atrás, así que lo que me interesa hoy es tratar de que ganemos. ¿No le incomoda esa situación? No, porque ya está, ya pasó. Cualquier cosa tiene que hablar con Mascardi, porque yo la verdad que ya está modelado en eso. Yo no me voy a préstamo. Y lo que se hablaba ya, yo tenía entendido que iba a hacer un contrato por un año, yo no me voy así, yo me voy por firmando un contrato de 3 años y es lo económico que lo cual pedí. Si ellos me responden que bueno, sería, si no, no. Me parece muy bien que se haga valer. Yo creo que al jugador Traverso lo están vendiendo barato, pero en fin, sabrán en la U lo que hacen. Vamos de inmediato con las imágenes del partido. En 4 minutos, la primera situación nace de los pies de Leo Rodríguez. Qué buen remate de Leo Rodríguez. Anda bien los tiros libres o de media distancia, Rodríguez. Ahí casi se produce el gol. Sobre la raya. En 7 minutos va a haber un gol anulado. Atención, Jorge Mazardo. Se anula por posesión de fuera de juego de Virela. ¿Le parece a usted? Vamos a ver el centro. No, no, legítimo, por todo. Totalmente legítimo. Totalmente legítimo. Ahí habilita Fuentes. Queda en la raya del pasto, ahorita Burela que hace un gol. Cómo demora el año, mire. Sí. Recién cuando cabecea. Totalmente legítimo el gol, ¿eh? Se equivocó Iván Guerrero. 11 minutos. Manotazo estupendo tras el remate de Joel Molina de Sergio Vargas. En 13 minutos. Nueva carga que inició, fíjese, Tobar. Y que va a finiquitar, Héctor, el propio Jorge Tobar. 13 minutos, primer periodo, gol de Higgins. Importante lo que hace Burela, ¿eh? Que la pierde, insiste, y ahí gana la raya del fondo, y el chico Tobar. Ahí lo levanta la mano, Castañeda, totalmente es, bien habilitado. La mala costumbre de los jugadores. Conquista de 1-0. Y en 20 minutos, Joel Molina en el centro y ese frentazo notable de Roque Burela deja sin opción al meta Vargas, lo dejaron muy libre cabecear y 2-0. Asumía la gente de Universidad de Chile o algunos que este resultado de 2-0 recién en 20 minutos iba a complicar, como de hecho fue, el trámite del partido y más que eso el desenlace. Sí. Estupor, ¿no? Realmente 20 minutos y un equipo que venía en el fondo de la tabla provoca esto y exige la reacción que viene muy rápida por parte de la U, porque ya a los 2 minutos, capturando ese centro de Castañeda, el Cuti Cimbrani, con un cabezazo, da un respiro, ¿no? Yo creo que este gol tiene una influencia psicológica muy importante para apuntalar a la U hacia el dar vuelta a este partido, ¿no? Aquí 2-1 se produjo el efecto Figueroa, ¿no? Claro. Siempre decía, cuidado cuando se va ganando 2-0, que es muy peligroso, decía. A veces los equipos se confían y pasa esto. La U se volcó sobre campo rival, descontó y siguió machacando, siguió buscando estrechar las cifras, porque el 2-1 o el 2-0 le daba lo mismo. El interés de la U, el interés de la Universidad de Chile era sacar, y de hecho lo consiguió, los 3 puntos en el Estadio Nacional. Por de pronto descontó 2 a Colo Colo, que ayer empató con la Universidad Católica. Bueno, remate de Golver, buena la tapada de Roberto Rojas, ahí lo vemos. Amaga, amaga. Tal vez le salga un poco recto el remate. Y sigue, persistía la U. Quería terminar el primer tiempo con el empate, pero no lo logra. Y ahí, otra oportunidad. Suerte para Silvani. Mauro Meléndez el que despeja, ¿no? Sí, sobre la raya, o cuando ya la pelota iba, aunque lentamente, hacia el gol, ¿no? La opción para Universidad de Chile viene a justificar en el segundo tiempo el empate transitorio de 2-2. ¿Por qué decimos transitorio?
porque primero pasó por el 2-2 para luego rematar con la goleada. Leonardo Rodríguez, el Leo Rodríguez, consigue el empate. Hay un rebote que descoloca el arquero. Y luego en el minuto 33, el Cookie Silvani consigue el 3-2. Recordemos que el Cookie Silvani está adelantado, Cookie, ¿no? Parece que sale tarde Molina, ¿eh? Es dudoso, no, está adelantado. Es dudoso, ¿eh? Molina sale a hacer el fuera de juego tarde. Y eso habilitaba a Silvani. Y gol anulado a Walter Silvani. Este es más legítimo que el otro, ¿eh? Sí, nuevamente. Un legítimo. Legítimo a Silvani. Mauro Meléndez lo habilita por el medio. No se puede decir lo uno por lo otro, ¿no? Porque si esta jugada no se da, ¿para qué le digo? Y en el minuto 44, José Luis Sánchez. Los goles que consigue José Luis Sánchez. Qué bueno. Son curiosos. Muy buen gol. Buen triunfo de Universidad de Chile. El valor de la U, haber sabido reaccionar a tiempo. Descuenta entonces a 7 puntos la ventaja que era de 9 ante el líder Colo-Colo. Entretenido partido, emocionante. Ahí la U 4 o Higgins 2. Ahí Rojas hace algo que no se debe hacer. Hay un compañero que va en la disputa del balón y él sale y regala el arco. Entonces el delantero la toca, muy bien la toca Sánchez y remata el triunfo de la U. Fin del partido, momento oportuno de revisar, antes de ir con las jugadas claves, la tabla de posiciones. En